tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Él. Vamos cantando con todo su poder. Un cordial saludo a todos nuestros televidentes que siguen esta celebración eucarística desde el canal Teleamiga. Hoy, domingo 25 de abril, nos unimos a todas sus intenciones y oramos por el eterno descanso de Luis López Mendoza, Fernando Díaz Bautista y familia, familia Bautista Montero, Nicolás Javier Reyes Franco, ofrece su familia, María Fernanda Saavedra Caicedo, un año de fallecida, Carlos Enrique Castellanos, Evangelila Castellanos, Ana de Dios Castellanos, los hermanos Diego Alejandro y José Joaquín Castellanos, María Eugenia Villamizar Carvajal, María Elisa Carvajal de Villamizar y Harold Acevedo Rojas. También oramos por la salud y el bienestar de Mónica Orozco Cuadrado, la salud y el bienestar de Luisa Fernanda Ríos Salas y su futura hija María Paula Alvarado Ríos y el cumpleaños de Pamela Chaustre Romero. Hoy también, como iglesia, hacemos referencia a Jesús, el buen pastor, en este cuarto domingo del tiempo de Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor resucitado que viene a nuestro encuentro esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Os invito a que desde nuestros hogares pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Y como un signo de alegría, glorifiquemos a Dios cantando. Gloria a Dios sea en el cielo y su paz
a quien lo ama, Señor Dios Rey Celestial y Dios Padre Poderoso. Por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Señor Hijo Jesucristo, Cordero de nuestro Dios, tú que quitas el pecado, apiádate de nosotros. Por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Porque tú solo eres santo, altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, llévanos a la comunión de las alegrías celestiales para que la humildad del rebaño llegue a donde ya lo precedió su glorioso pastor. Por nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Los invito que como familia contemplemos con la escucha la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, lleno de Espíritu Santo, Pedro dijo: jefes de pueblos y ancianos, ¿por qué le hemos hecho un favor a un enfermo? Nos interrogan hoy ustedes para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante ustedes. Él es la piedra que desecharon ustedes los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi pastor, nada me faltará, todo por el amor que Él me tiene y me da. Padre nuestro que estás aquí en mi corazón, no
te alejes jamás, aunque sea un pecador. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las roba y las dispersa. Y es que un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y también a esa las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría, queridos teleamigos. Nuevamente nos encontramos aquí desde la parroquia San Alfonso María de Ligorio en la celebración eucarística. Y en este contexto pascual del cuarto domingo de este tiempo, reflexionamos una figura importante del buen pastor. Mi felicitación tanto a mis cohermanos sacerdotes, a los que están en este ministerio de servicio en la iglesia, pero también a los que hacen de buen pastor en sus familias, a nuestros padres y madres de familia, y a los líderes, tanto comunales, cívicos y nuestros gobernantes, que tienen al buen pastor como un referente a ese llamado que Dios nos ha hecho. Y quisiera reflexionar con esta oración: el buen pastor que ama a la humanidad. Y cuando construimos una oración, necesitamos un sujeto, un verbo y un predicado. Y de esa oración podemos encontrar el sujeto, que es el pastor, pero con un adjetivo: el buen pastor. Una acción, que es el amar, que nos describe ya la segunda lectura tomada de la primera carta del apóstol San Juan. Y ya ese predicado, esa continuación que se da en la humanidad, que nos recuerda los otros textos, tanto de San Juan como el libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado. Pueda que la figura del pastor, en un contexto de desarrollo que tenemos actual, un contexto urbano de algunos que nos siguen la transmisión, no se familiarice. Puede ser más familiar aquellos que desde el campo están siguiendo la señal de Teleamiga: el pastor, el que cuida un rebaño, el que cuida un grupo de animalitos. Y esa figura ha sido muy recurrente en el Antiguo Testamento cuando se hace referencia a los líderes. Hoy en el Evangelio, Jesús se nos ofrece como ese buen pastor que da su vida por las ovejas. Y Él hace una referencia primero al sacrificio redentor que recordamos en la Semana Santa, y que es el mismo que San Pedro continúa en ese discurso que ha dirigido. Como aquel que se ha crucificado ha querido exponer en la cruz su amor por la humanidad. Y Jesús es un modelo de buen pastor, porque no piensas para sí mismo, piensa es en los demás.
De ahí que nosotros debemos de seguir su ejemplo. Nosotros como sacerdotes, ustedes como padres de familia y también nuestros gobernantes. Pero sucede que Jesús dice que siempre el buen pastor está con sus ovejas. Y en estos momentos de crisis, de dificultad que hemos pasado como humanidad, Él está siempre a nuestro lado cuidándonos. El pastor siempre está atento a que su rebaño no esté expuesto a los peligros, o que los peligros que lleguen a asomarse no sean una amenaza. Y ahuyenta a las fieras. Va mirando que en los caminos no se encuentren esos riesgos o huecos u otras amenazas que puedan afectar la integridad de alguna de las ovejas del rebaño. Y eso es lo que ha hecho el Señor siempre en el transcurso de nuestra historia. Pero a veces hay ovejas que se dispersan del rebaño, que se separan de ese pastor que las cuida y las protege, y nos puede ocurrir a nosotros con nuestra experiencia del pecado. En oposición a ese buen pastor están los que son asalariados. Y desafortunadamente hemos tenido que pagar por esos asalariados. Hemos tenido que pagar por algunos asalariados que en nuestra iglesia no han sido fieles a su ministerio sacerdotal. Que en nuestras familias no han sido padres y responsables, madres que tengan ese sentimiento de amor con sus hijos. Y pues los medios de comunicación pues hacen más eco de esos pastores asalariados, de estos que realmente no aman al rebaño que Dios les ha confiado. Y podemos continuar con los que tienen el destino de nuestro país. Hay algunos de nuestros gobernantes que no tienen ese corazón de buen pastor y que antes viven de las propias ovejas, que buscan sacarles provecho. En el Antiguo Testamento, los profetas denunciaban a esos pastores que vivían del rebaño, que abusaban del rebaño, que trasquilaban, que comían de ellos y que hacían pasar necesidad, haciendo referente a esos gobernantes y esos líderes religiosos que no sabían vivir ese llamado que Dios hace. Y eso nos puede ocurrir también en nuestro país. Es paradójico que en medio de un contexto de crisis económica que hay, queremos hacer una reforma de nuestras estructuras económicas, no pensando en un bienestar de los más frágiles y necesitados, sino cómo compensar los intereses de los poderosos y magnates de nuestro país. Y entonces nuestros buenos pastores son unos asalariados que nos exponen con el lobo del hambre, el lobo de la miseria, el lobo de la crisis. Ahora bien, el buen pastor ama a la humanidad y el amor es identificarse con ella, protegerla. El amor es un conocimiento mutuo. No solamente se da en un contexto matrimonial o de pareja, sino el amor, según la primera carta de Juan, es el valor que identifica a todos los cristianos. Porque la esencia de Dios es amor y la esencia de la humanidad es ese amor. De ahí que del amor se derivan los otros valores. Y como somos hijos de Dios, todos los pueblos, estamos invitados a construir esa fraternidad. Esa fraternidad que es la unidad en la solidaridad que nos recuerda el Papa Francisco en su reciente encíclica, Todos Hermanos o Fratelli Tutti. Y ese contexto que vivimos nosotros, esa solidaridad que vivimos, esa fraternidad, el ser buenos pastores y seguir a nuestro pastor, se da es en la humanidad. Nuestra humanidad necesita esos testigos y necesita escuchar a ese pastor. A veces nos hacemos los sordos y queremos escuchar lo que nos conviene. Y ahí pasa que no nos identificamos con la voz del pastor. Las ovejas conocen quién es el pastor, quién las cuida. Hay una empatía. Nosotros como humanidad debemos de generar esa empatía con el Señor, sentir su ayuda. Por eso
Ustedes acuden también a esta parroquia, a este buen pastor que decimos el Señor de los milagros, porque nuestra humanidad herida busca ser curada. Cuando una oveja es lastimada, cuando se quiebra una patica, va al pastor que la cura. Nosotros, en las crisis, ¿por qué no buscamos a nuestro buen pastor, al Señor de los milagros, que nos sane de nuestras heridas? Y el que tanto nos ama, nos invita a decir también que amemos a nuestros hermanos. Y eso es lo que nos recuerda la consagración al Señor de los milagros. Porque el amor es iniciativa de amor del mismo Dios. Y ese amor se debe extender también con nuestros otros hermanos. Cada uno es pastor en su hogar, en su trabajo, en la escuela, en la iglesia. Pues pidamos al Señor que escuchemos la voz del Señor y que seamos imitadores suyos. Así sea. Así sea. Proclamemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Amén. Como humanidad herida que acude al Señor a ser sanado, pidámosle confiadamente con nuestra oración y decimos: buen pastor, escúchanos. Buen pastor, escúchanos. Por nuestra iglesia, que es signo de la presencia de Cristo en la historia, guía a nuestro Papa, a nuestros obispos y sacerdotes. Buen pastor, escúchanos. Por los dirigentes de nuestros países, de nuestros municipios, de nuestras comunidades, para que guiados por tu sabiduría piensen en el bienestar común. Oremos. Buen pastor, escúchanos. Por los más necesitados que pasan crisis de la enfermedad, del hambre, de la falta de afecto, para que acogidos por Jesucristo sientan su consuelo. Buen pastor, escúchanos. Finalmente, por cada uno de nosotros que comparte la transmisión de la Eucaristía, para que en sus familias siempre reine la unidad y la comprensión en todos, oremos. Buen pastor, escúchanos. Acoge, buen pastor, las súplicas que te dirigimos como rebaño y llévalas a tu Padre que está en el cielo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con la liturgia de la Eucaristía. Vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual lo reconocerán, que os améis los unos a los otros, como yo os amé para siempre hasta el final. Oren, hermanos y hermanas, para que trayendo los gozos y fatigas al altar del Señor, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por tu acción, se convierta en nosotros causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias y glorificarte, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Dios poderoso. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo Padre, nuestro Padre. Santo Hijo Jesucristo, Santo Espíritu Divino, hoy cantamos para ti. Santo, 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 santo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que aceptes y bendigas estos dones y este sacrificio puro que te ofrecemos. Ante todo, por la Iglesia Santa y Católica, para que le conceda la paz y la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco y con nuestro arzobispo Luis José, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos que siguen la transmisión de esta Eucaristía y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos ellos y ellos mismos te ofrecen el sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro, Pablo y Andrés, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en tu protección. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne, veneramos su memoria. Acepta, Señor, con bondad, la ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordénala en tu paz en nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta y espiritual y digna de ti, para que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor nuestro, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, y dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo el pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, los mismos bienes que nos has dado: el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar de tu cielo, por manos de tu ángel, para que cuanto recibamos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido en el signo de la fe y duermen en el sueño de la paz. A ellos y a cuantos descansan, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos. Acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los reparte entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su resurrección, expresemos en nuestros hogares fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que
quitas el pecado, ten piedad de nosotros, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que siguen la transmisión por Teleamiga, desde sus casas, lugares de trabajo, desde las prisiones, hagamos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que realmente estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte una vez más. Pero como ahora no lo puedo hacer sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me entrego y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Noche de sudor, con la barca en alta mar, mientras amanece allá, tus redes están vacías, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, y sobre cada corazón, tus redes echarás. Dona, dona tu vida. Será siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Oremos. Pastor bueno, cuida con amor a tu rebaño, y dígnate conducir a las praderas eternas las ovejas que redimiste por la sangre preciosa de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consagrémonos al Señor de los milagros. Señor de los milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, bendecirte y darte gracias por todos los favores que me has concedido. Señor de los milagros, porque te amo, me arrepiento de los pecados cometidos y con los cuales te he crucificado en mi corazón. Te prometo comenzar desde hoy una vida nueva. Señor de los milagros, porque te amo, quiero verte presente en cada uno de mis hermanos. Señor de los milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarme. Perdona mis pecados y cura las enfermedades que me hacen sufrir. Señor de los milagros, porque te amo, me consagro a tu servicio con mi familia, seres queridos, trabajo, estudio, problemas y alegrías. Señor de los milagros, porque te amo, quiero vivir contigo en la vida para vivir contigo en el cielo. Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén. Amén. Voy a realizar también la bendición, ustedes que tienen sus objetos de piedad desde sus hogares. Bendice, Señor, los objetos religiosos y los signos sacramentales que presentan tus devotos y que veneran con piedad y respeto. Ellos nos recuerdan tu amor redentor, por el cual experimentamos tu perdón, tu ayuda y tu protección. Amén. Amén. Una invitación final. Oremos porque hayan santas y auténticas vocaciones en nuestra iglesia, vocaciones para la vida sacerdotal, para la vida familiar desde el matrimonio y un laicado comprometido. En este domingo del Buen Pastor, dirijamos nuestra oración común a Él. Nuevamente, invitados a que sigamos viviendo esta transmisión de Teleamiga, Televisión con Valores, y continuando
con su programación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el auxilio del Señor y de María Santísima, pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz domingo y una feliz semana para todos. Gracias, Padre. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí.